3, 2, 1, adelante. Ok, buenos días, chicos. Soy la maestra Capistrán, María del Carmen Capistrán Cruz. Ustedes ya me conocen. Soy de la asignatura de inglés. Estamos en la técnica número 52. Y bueno, como ustedes saben, aún no podemos reanudar nuestras labores porque pues todavía no tenemos esas condiciones apropiadas. Por lo cual, estamos aquí pues para apoyarlos con algunos temas en los cuales ustedes deberán de ponerse al corriente en casa, esperando que así lo hagan, ¿verdad? Y claro, nosotros desde este lado, desde en cuanto estén nuestras posibilidades, pues poderlos seguir apoyando, ¿sale? Bien, como recuerdan, para la asignatura de inglés de segundo grado, estábamos trabajando un diálogo relacionado con compras, porque se relaciona con la unidad 1, que habla de bienes y servicios. Bien, acuérdense que trabajamos dos personajes importantes, que era el store clerk y the customer. Dijimos que el store clerk es la persona que vende y the customer es la persona que te va a comprar un producto. Y en este caso trabajamos lo relacionado con clothes, que son ropas, prendas de vestir. ¿Sale? Trabajamos con un diálogo muy sencillito. A ver, vamos a recordar cuál era ese diálogo. Empezamos con lo que decía el store clerk. Good morning, can I help you? Y contestaba the customer. Yes, please, I'm looking for a dress. What color? Black. What size? Small. Y después nuestro store clerk nos decía, here you are, would you like to try it on? Y nos contesta nuestro customer, yes, thank you, it's nice. Bien, este diálogo lo trabajamos en clase, lo repetimos varias veces. Y tú ya tienes una idea de lo que trata este diálogo, que es pues el adquirir un producto. ¿Qué producto? El de una prenda de vestir. Ahora, en esta parte, recuerda que estamos marcando dos puntos importantes. La palabra A. ¿Cuándo vas a utilizar la palabra A? Cuando tu artículo esté en singular. Por ejemplo, a blouse, a skirt, a t-shirt o a jacket. Pero también esta palabrita A la vas a poder cambiar cuando tu prenda sea en plural, ¿como cuál? Como sandals, como shorts y como shoes, ¿vale? También aquí recuerda que marcamos esta prenda de vestir porque tú puedes adquirir el producto que tú quieras. No nada más este diálogo te va a servir para comprar un dress. ¿Qué es un dress? Pues un vestido. Sino que tú con este diálogo vas a poder adquirir cualquier otro producto, ¿ok? Nosotros te enviamos un pequeño material para que tú lo trabajes en casa. Este material nos habla de lo mismo. Tenemos vocabulary about clothes, es decir, con estas imágenes vas a buscar diferentes palabras que se vieron en clase. Te estamos anotando con qué letra inicia esa palabrita para que te sea más fácil. Cualquier duda que tengas, pues también te puedes apoyar de tu diccionario, en internet, tienes muchísima información. Ahora, en la segunda parte te anotamos un diálogo. ¿Qué diálogo? Es este diálogo. Nada más que aquí está en desorden y tú lo vas a tener que ordenar. ¿Quién es el store clerk y quién es el customer? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo que aquí trabajamos y que tú también vistes en clase, lo vas a poder ordenar correctamente. Y de esta manera, pues vamos a poder repasar el tema en el que nos estamos quedando. ¿Sale? Para que posteriormente, cuando ya estemos laborando, pues le demos continuidad a esta unidad y podamos cerrar. Gracias. Hola chicos, mi nombre es Karina Solís, también soy maestra de inglés, estamos trabajando en segundo grado, ya me recuerdan. Recuerden que también nos quedamos en una parte que iniciamos, que era realizar nuestro producto, un catálogo de ropa. Ajá. Dentro del catálogo de ropa tenemos que marcar ciertas características, por ejemplo, the name, if we are going to work with boutique or clothes store, tenemos que elegir si quiero que mi catálogo sea de una boutique o de alguna tienda de ropa. Ajá. Entonces, en la primera parte del catálogo es lo que tendríamos que colocar. Después, es necesario que clasifiquemos nuestras prendas. For example, in clothes for women, in clothes for men, or in clothes for children. We have an example here from a catalog. In this case, I use boutique, I use fashion store for the name of the clothes. For the name of the catalog. Utilizamos boutique y yo elegí como ejemplo para el nombre de la tienda, fashion store. Entonces,
Entonces tú puedes utilizar el catálogo, como la portada del catálogo, como tú la decidas. Ajá, es importante que la coloques porque recuerda que es la parte principal del producto. Here we have some examples about the classifications. For example, address is a cloth for woman. En ese caso, como es para mujer, vamos a colocarlo en la parte de mujer. Ajá. Aproximadamente tú puedes utilizar en tu catálogo unas 5 prendas por cada clasificación. ¿Qué más necesitas colocar? The name of the cloth, el nombre de la prenda. The colors, los colores en los que tal vez los podríamos encontrar. We have some examples, red, pink, and black. También es importante colocar the size. Remember that the size es la talla. Ajá. ¿Qué tallas manejamos? Small, medium, and large. Y por último, nuestro precio, the price. Ajá. Here we have another example, but this, in this case, is for children. We have some t-shirts. Aquí tenemos playeras, pero estas son clothes for children. Estas serían para la clasificación de los niños. It's the same. We need to put the name, t-shirt, the colors. We have an example, red, pink, blue. The size, small, medium, and large, and the price. Y por último, we have an example for clothes for men. Aquí tenemos algún ejemplo de las prendas que serían para ropa de hombre. Example, a shirt. Lo mismo colocamos, color, and the examples, white, blue, black, the size, small, medium, and large, and the price. Recuerda que manejábamos algunas tallas que variaban un poco en cuestión de zapatos y de pantalones. Ajá. Son casi iguales que las que manejamos en español, son los números. Ajá. For example, if we are going to choose a size for sandals, si quiero un número para sandalias, tal vez sería del número 8, sería igual, size 8, size 7. Ajá. Para los jeans, también tendríamos las mismas tallas, size 30, size 32, etcétera. Talla 30 o talla 32. Ajá. Esos serían los ejemplos que podríamos colocar. Repito, aproximadamente podrían ser 5 prendas por cada parte del catálogo de ropa. Ajá. Sabemos que aún no cuentas con todos tus materiales, pero el catálogo lo puedes utilizar, lo puedes realizar con diferentes materiales. Puedes utilizar hojas de colores, recortes, tú mismo puedes dibujar tus prendas de ropa, tijeras, resistol. Y es importante que uses toda tu creatividad. Recuerda que es como si el catálogo lo fueras a vender tú. Las prendas de ropa las fueras a vender tú. Así que es importante que que coloques en tu catálogo mucha creatividad para que se vea llamativo y la gente quisiera adquirir tus productos. También vamos a estarlos apoyando por medio de un correo electrónico que se está haciendo en la escuela. Posteriormente se les dará a conocer en la escuela y por ahí podemos estar en contacto por si tienen algunas dudas. También es importante que comiences a buscar vocabulario de algunas características que nos describen los productos. For example, beautiful, expensive, dangerous, attractive, important, intelligent, porque con estas palabras, que son nuestros adjetivos, vamos a iniciar posteriormente con nuestros comparativos. Ajá, vamos a empezar a comparar las prendas o algunos otros productos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.